todos, queridos lectores. Otro año más, vengo para enseñaros los regalos de mi cumpleaños. Que la verdad es que este año estoy súper, súper contenta, me han hecho todos muchísima ilusión. Y bueno, están todos relacionados con la temática literaria o de Tim Burton. Así que espero que a vosotros también os gusten mucho. Voy a empezar por los primeros que me dieron, los cuales son regalos de Patri. Sí, de Patricia de el blog y el canal El Olor al Libro Nuevo, que como siempre os dejo por aquí abajo sus enlaces y bueno, a lo mejor también por aquí. Ya veré cuando edite. Ella me hizo cuatro regalos en total, dos de merchandising y dos libros. Y bueno, primero os voy a enseñar el merchandising, el cual es todo de Harry Potter y eso siempre es genial. Lo primero es el colgante de las Reliquias de la Muerte, que me gustó muchísimo, o sea, me da mucha, mucha pena utilizarlo. No sé todavía si lo voy a guardar en la vitrina, en una de las tres vitrinas que tengo, y ahí se va a quedar para evitar que sufra algún daño, pero es precioso. Lo siguiente, es decir, el otro objeto de merchandising, también de Harry Potter, fue esta pulsera tan sumamente cookie que me regaló. Vale, no sé si se verá bien, que es el símbolo de las Reliquias de la Muerte, con unas alitas aquí también. Bueno, la verdad es que es muy, muy bonito, me gustó muchísimo. Es una preciosidad. Y bueno, también es de Harry Potter, que eso siempre está bien. Y ahora ya los libros que ella me regaló, que fueron Hermosas Criaturas de Kamy García y Margaret Stoll. Ahí tenéis. Que la verdad es que tengo, o sea, me da un poco de miedo leérmelo porque he leído críticas tanto muy buenas como muy malas de esta tetralogía. A mí me gustaría que me gustase. Valga la redundancia, pero no lo sé. Entonces, bueno, me leeré este y en caso de que me guste, obviamente me compraré el resto de los libros. Y el otro que me regaló lo tengo en Málaga, así que os lo enseño desde allí. Prosigamos con los regalos de mi novio, que fue el siguiente que me los dio. Lo primero decir que todos los regalos de mi novio son merchandising de Harry Potter. Más concretamente, merchandising de Harry Potter, pero de Bellatrix Lestrange, que es mi mala, malísima favorita de toda la saga. Entonces, me gustó todo muchísimo, porque es muy bonito y ahora lo vais a ver. Voy a empezar primero con lo más pequeño, ya que hay uno de los regalos que se podría decir que es bastante grande. Lo primero, la copa de Helga Hufflepuff. Creo que se decía Helga. Creo. Si me equivoco, lo siento. Que no es otra cosa, sino que, aviso de spoilers, por favor, cuidado, uno de los Horrocrux de Voldemort, el cual se encuentra precisamente en la cámara de Gringotts de Bellatrix Lestrange. Sí. Y es a por la copa que van Harry, Ron y Hermione y que tiene un hechizo de duplicado puesto. No me acuerdo si se llama así el hechizo. Pero seguro que todos recordáis esa escena tan sumamente agobiante en la que cada vez que tocaban algo se duplicaba y todo se empieza a llenar de copas de oro. Bueno, de copas y de otras cosas. De un montón de cosas de oro. Pues aquí está. Por otro lado, también me regaló esta maravilla, ahora la saco para que la veáis bien, ¿vale? Pero para que veáis la caja como viene presentado, que es nada más y nada menos que la daga de Bellatrix Lestrange, también. Que es preciosa. Vale, está súper mal equilibrada, ¿vale? Esto como dato. Esto de aquí abajo pesa un huevo, pero tiene unos dibujos, no sé si se verán bien con la oscuridad que provoca la sombrilla, a ver así. Bueno. Tiene unas calaveras ahí muy, muy bonitas. Y bueno, la misma hoja tiene un montón de dibujitos y tal. Que es una preciosidad. Y por último, lo que se consideraría la joya de la corona, la varita, obviamente, de Bellatrix también. Esto va aquí. Lo que pasa es que no lo quiero colocar porque la tengo guardada en la caja ahora mismo, la varita, porque no la voy a colocar en ninguna parte de mi habitación, sino que la colocaré ya cuando tenga un piso. Entonces, bueno, pero para que lo veáis, lo voy a acercar, que es precioso, o sea,
Tiene muchísimo detalle, está súper bien hecho. La varita. Su maravillosa varita. Tenía muchísimas ganas de tener esta varita, ¿eh? Que es preciosa también. Y bueno, el mismo soporte. O sea, por favor, mirad qué bonito. Con el nombre ahí de Bellatrix. Con todos los dibujos que tiene. La verdad es que creo que está muy, muy, muy bien hecho. Todo el soporte en sí. Lo han hecho súper bonito. Para que quede bien colgado en la pared. O sea, que llame la atención, vaya. Y me encanta. Y bueno, he dicho que todo tenía que ver con Bellatrix y no es verdad realmente, porque hay una única cosa que aunque está relacionada con Harry Potter, no con Bellatrix y bueno, tampoco es realmente merchandising, que también me lo regaló mi novio y es esta camiseta que es absolutamente maravillosa, cuyo dibujo lo ha hecho una amiga nuestra y obviamente con esta frase por detrás, con todos los símbolos, digamos así, emblemáticos de Harry Potter. La verdad es que me gustó muchísimo. La pena es que nunca me veréis con ella puesta porque para mí es una talla un poco pequeña. Pero bueno, no pasa nada porque también me daría mucha pena lavarla. Así que la dejaré por aquí colocada en plan camiseta para mostrar. O sea, no para ponerse. Y por último, lo que me queda son los regalos de mi hermana y mis padres. Que no sé si aquí los podré enseñar bien, es decir, en esta perspectiva, porque son, sobre todo dos de ellos, son muy grandes. Bueno, sobre todo uno, realmente. Entonces, si veo que no, pues a lo mejor meto alguna imagen con otra perspectiva para que lo podáis ver bien. Y bueno, lo primero es decir que las tres cosas que me han regalado son de Pesadilla antes de Navidad, que a mí me encanta, como ya sabéis. Lo primero que os voy a enseñar, que es lo más pequeñito, el libro de Pesadilla antes de Navidad de Daphne Skinner, que es un libro hecho a partir de la película, no al revés, que es lo típico, ¿vale? Pero que aún así a mí me ha encantado, es una verdadera maravilla y me hizo muchísima ilusión. Tenéis ya la reseña en mi blog, por lo que os dejaré por aquí abajo el enlace por si os queréis pasar a verlo. El segundo regalo, que no es el más grande, es esta chaqueta, bueno, cardigan, como me dijo mi hermana que se llamaba cuando me lo regaló. Absolutamente preciosa y perfecta de Pesadilla antes de Navidad. Me encanta. O sea, es que es muy, muy, muy bonita, ¿vale? Tiene un montón de dibujos de Jack. Y es súper larga. Y con una tira para atártelo aquí en la cintura. Y bueno, preciosa. Creedme que ya le he dado uso. O sea, todavía hace calor, pero como estoy en Plasencia y he vivido unos días que ha hecho frío, ya le he dado uso. Y es una monada. Y por último, os lo voy a enseñar como pueda, es el albornoz o bata para estar en casa, que es para lo que seguramente lo usé yo, también de Pesadilla antes de Navidad, como ya he dicho, que por favor mirad qué preciosidad. Y la cabeza, que es la de Jack, obviamente. O sea, mirad qué bonito es, por favor, ¡qué bonito! Me encantó. Me enamoré completamente, fue dármelo y no me lo quería despegar. Y bueno, creo que esto ha sido todo, que la verdad es que no creo que haya sido poco. Y seguramente este vídeo haya quedado un poco largo, pero estoy muy contenta. Así que ya está, ya sabéis, queridos lectores, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros si aún no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo. ¡Chao!